Super amigas, super amigos del Deportivo Regional, estamos de nuevo frente a ustedes en el canal del pueblo con las mejores imágenes de la refriega de grupos. Fecha número 5 en cada uno de los grupos, en cada una de las zonas. Pampero obteniendo un triunfazo allá en el Teodoro Torres frente al Club de Regueira, 2-1. Con una gran actuación de Maxi Castaño, que detuvo un penal a Diego Hatlan en el primer tiempo. Se fue expulsado Christian Cloverton, el capitán América de Pampero, el artillero. Y en el segundo tiempo llegó al empate César Carricard, para después Pampero pasar a ganarlo 2-1 con gol de Daniel Eizaga. También un importante triunfo de Argentino de Darregueira, 1-0. Frente a Sportivo y Cultural de San Martín, por el grupo B, aquí en la Fortaleza Global del Artis, en Globolandia, Huracán. Huracán me parece que dejó pasar la gran oportunidad. Cayó 1-0 frente a la Unión de Campos, a la U de los Caballeros Tamberos, que con dos refuerzos importantísimos en el medio juego, David López, y en la defensa, Diego Varela. Ha mejorado mucho la estructura el equipo de Hernán Pérez Araujo y está ahí al tope de las posiciones en el grupo B, esperando a ver qué pasa en la última fecha con Independiente de Jacinto Araujo, el Burgue, que justamente venció al Superdepo, al Deportivo Alpachiri en el Pulvio Álvarez, 6-0, con 3 goles de Alexis Kidark, 2 goles de Manuel Martini, Martini doble, metralleta las de los ases, y con un gol de Brian Álvarez. En el grupo C, el otro grupo que los dos de arriba han sacado una diferencia importante también sobre los dos que se rezagaron, que se quedaron un poquito más atrás. Bueno, Villa Mengele en el Centenario, 1-0 venció al Panza Verde a Unión de Villa Iris, con gol de Dante Pekel, el percutor, peligro, Pekel suerto y haciendo goles en la zona sur. De esta manera, Villa Mengele, el patotero sentimental, el marginal, el orillero, 10 unidades, al igual que el Panza Verde del Barrigón Park, con 10 puntos, cada uno al tope ellos del grupo C. Gimnasia, con un importante triunfo en el Carlos McAllister, frente al Movimiento Verde, a la Unión Deportiva Bernasconi, por 4-2. Gimnasia llega a 5 puntos y se queda Unión de Bernasconi con buenos refuerzos y con buenos jugadores, pero con solo 2 puntos conseguidos. Auspician este gran programa del Deportivo Regional productos directos de fábrica, 100% calidad. En La Chacra la vas a encontrar. Roca 16, el número de teléfono 2923-409452. Estela te espera, no te va a fallar. Residencial La Chacra, atención familiar las 24 horas del día. En Roca y Avellaneda, en la esquina de Huatraché, Residencial La Chacra. Transporte Sureño, de Luis Miguel Schaeffer. Luismi, transportes de pasajeros y comisiones a Bahía Blanca, desde Huatraché, La Pampa hasta Bahía. Transporte Sureño. El Buen Servir, variado menú de minutas, pastas, pizzas y platos elaborados. El Buen Servir, abierto de martes a sábado por la noche. ¿A dónde vas a ir? Al Buen Servir. Verdurería Lisandro, en Roca 41, de nuestra localidad, aquí en nuestra ciudad. Frutas y verduras de altísima calidad, todo súper fresco y muy natural, para los superhéroes de la supervida, sentimental y fenomenal. Verdurería Lisandro. La Tablita, fiambrería, vinoteca, la familia Smith te espera, Hernán también en La Tablita. Distribuidora Luan, de Juan Manuel Igonet. El Money siempre está. Pagrum siempre está con vos. Pagrum te espera, Pagrum corazón. Repuesto Hogar, pinturería, herramientas, ferretería y mucho más. Repuesto Hogar para el trabajador. Resto Bar Pampero, el Club Atlético Pampero tiene su Resto Pub. Tiene la cerveza artesanal, Resto Bar Pampero. Distribuidora Santa Catalina, mayorista de golosinas, galletitas, distribuidores oficiales de productos PepsiCo, en 19 de abril 250, distribuidora Santa Catalina. Síntesis, cerveza artesanal del señor Lucas Pantanetti. Tomate una síntesis, empezá a disfrutar la Liga Cultural.
Talemec, servicio técnico, aires acondicionados, lavarropas, electrodomésticos en general, de Pablito Ercel, Talemec. Veterinaria Córdoba, especialista en nutrición y en reproducción de bovinos. En Huatraché, Veterinaria Córdoba. Metalúrgica Puma, módulos habitacionales, galpones y tinglados. Metalúrgica Puma, bien pampeana, bien argentina y americana. Autoservicio Tito, de José Luis Geiger. Ahora también helados Grido, en Jaurech 715. Autoservicio Tito. DJ Matwitter, sonido, iluminación para eventos, alquiler y proyección de videos HD. DJ Matwitter. Corralón y Fábrica Don Ismael, de René Lagorio, en calle Dorrego. Corralón y Fábrica Don Ismael. Estilo Campo, de Jojo Waller, pollería y elaboraciones gloriosas en Huatraché La Pampa. Estilo Campo, de Jojo Waller. Farmacia Huatraché, desde 1922, al servicio de Huatraché y toda la zona. Vení a Farmacia Huatraché. Gastropub Huracán. Lo mejor que vos querés, pizzas, bondiolas, papas fritas, todo lo que querés para disfrutar en Gastropub Huracán. Gomería Maxi, de José Luis Singh, reparación y venta de cubiertas, nuevas y usadas. Gomería Maxi, de José Luis Singh. Huatrachics, productos de Copetín, venta por mayor y menor. Huatrachics. Helados artesanales, Santa Lucía. Hermosa heladería en Avellaneda 320, Santa Lucía, con helados especiales para diabéticos. Venite a Santa Lucía, alegrá el día. Campesina 2. Calzados, ropa informal. Calzado G y P, de General San Martín, de Alejandra Campastro. Campesina 2, en Avenida Ceballos 174, en el corazón de Huatraché. Campesina. Damas y caballeros, amigas, amigos, en cuanto a las reservas, aquí en la Fortaleza Global del Artis, Huracán venció por 3-1, con 2 golazos espectaculares del Poggi Adrián Senger, 3-1 a la Unión de Campos, en reserva. Por el mismo grupo, por el grupo B, el idéntico resultado, pero a favor de Independiente. Independiente, el burgue de Jacinto Araos, con arraigo popular y muchas cosas más, venció en reserva 3-1 sobre el Deportivo Alpachiri. Por el grupo A, muy peleados, vamos los pibes ahí todos juntos. Argentino, de Darregueira, 2-0. Qué buena segunda tiene Argentino, qué bueno. Buenas fuerzas básicas, buen semillero. Lo mismo que Pampero y el club. Igualaron 2-2 en el Teodoro Torre. No se sacaron ventajas las juventudes del club Darregueira y del Comando Estelar. 2-2. En el grupo C, el tercero de los grupos, digamos. Ahí, buen triunfo de Villa Mengele, los pibes de Villa, que también están jugando bien, 6-1 sobre Unión de Villa Iris, el Panza Verde, y una igualdad, un empate en el McAllister entre la Unión Deportiva Bernasconi, 1-1 con Gimnasia. Tenemos para ustedes unos partidazos para alquilar balcones de varita mágica, de galera y bastón, para mirarlos con buena satisfacción, para que te palpite el corazón. Tenemos Pampero en el Teodoro Torre enfrentando al Club Darregueira. Tenemos Villa Mengele en el Centenario, el patotero sentimental, con el percutor suelto, el disparador Dante Peckel, enfrentando al Panza Verde. Y tenemos también, aquí en la Fortaleza Global del Artis, el Globito, el Huracán en el vórtice del Vendaval, y Nelson Mandela Rodríguez mandando a sus huestes adelante, enfrentándose a la U, a la Unión de los Caballeros Tamberos, al equipo de Hernán Perico Pérez, que le decía: muchachos, aguanten, aguanten con sapiencia y con experiencia, y después vemos qué es lo que va a pasar. La alegría está en vos, vibra el continente con fútbol y gol. Se viene el Panza Verde, se viene Unión de Villa Iris. Uno se enfrenta a la vida con pasión y con ilusión. Uno es eterno niño en un rincón del corazón. Está
el panza verde, esta unión de Villa Iris, recibido por su público con bocinazos, con papelitos al viento. Se viene el equipo local, se viene el patotero sentimental, se viene Villa Menguele de Jacinto Arauz en el centenario. En la alfombra verde, Mauro Olivi, Dante Pequel, Tommy Matir, Escobar, Alcorta, Gamesa, Elías, levantan las manos, saludan a su público. La gente de Villa Menguele, del patotero sentimental, ya contenta porque tienen ganas de subir más y de clasificar. La esperaba Gamesa, pelota por arriba del travesaño, Lescano la miraba. Ya viene intentando otra vez el panza verde. Muy arriba el balón, era un centro con destino de peligro, pero en la zona de riesgo se perdía. Venía otra vez intentando por aquel sector, encarando hacia el área, trabando abajo de Antonas, corriendo hacia un costado, hacia el lateral, para que salga jugando Trentini. Venía la tribuna contenta, la tribuna de la gente del patotero sentimental festejando. Otra vez saliendo desde el fondo. Balón recuperado por Florichic, probando frente al Lescano. Lescano que se persignaba. La pelota que se iba cerca del palo derecho del arquero del panza verde. Ahora Camilo Moyano con la caprichosa mágica que nos envuelve en frenesí sentimental. Fecha 5 de la refriega de grupos. Intentando el patotero Villa Menguele. Otra vez Dante Pequel por arriba buscando colgarla del travesaño. Lescano con una mano salvadora. Tremendo el Lescano, laborioso, seguro echándole al córner. Otra vez el panza verde aguantando el ataque del patotero sentimental. El orillero, el marginal, Kate Rodríguez, la sicaria, alentando desde la tribuna principal. El taquito de Flores y qué peligro se viene. Otra vez intentando el pase de Mauro Olivi para Tommy Matir. El cabezazo arriba, metiéndose la gente de Villa Menguele. Recuperando el balón, buscando el área. Seguro Lescano en la salida. Viene el arquero Lescano. Otra vez intentando Unión de Villa Iris. Unión de Villa Iris llegaba a este partido con la punta del grupo C. Villa Menguele ahí al toque y sabiendo que con 3 puntos pueden asegurarse la clasificación como el mejor de los segundos o, si ganan la última fecha, quizás primero. Veremos qué es lo que está pasando en la fecha 6. En las batallas finales. Otra vez la recupera en el medio juego el patotero sentimental. Un taquito lujoso hacia atrás, con buena salida. El equipo de Villa Menguele en Jacinto Arauz la dejaba pasar Barrangú. Pelota que venía hacia un costado. Sale jugando, cruzando el Ecuador, cruzando la mitad de la cancha para sorprender. Intentaba recibirle a Tommy Matil por arriba. Camilo Moyano, monotazo, sacando del arquero. Se venía el panza verde en un intento ofensivo peligrosísimo. Pelota hacia arriba en el rechazo. Le va a quedar a Dante Pequel. Quiere ganarle con el cuerpo. Alcanza a cerrar Emiliano Echepare Borda. Seguro el vasquito vascongado. Emiliano Echepare Borda. Echepare ponga pelota ahora que venía por otra vez para Villa Menguele. Se quiere pinar en el área. Lescano alcanza a trabar. Lescano se persignó. Hizo la de Dios. Se arrodilló con las manos extendidas. Lescano ahora por arriba del travesaño. Lo tiene otra vez Villa Menguele. Uy, cómo ha mejorado el equipo de Villa en el segundo tiempo. Tommy Matir. Golazo. No, señor. No grite, locutor. Ahí estaba intentando otra vez Unión de Villa Iris. El rebote y qué peligro. Se vienen en velocidad con la pelota. Tommy Matir buscaba un pase largo. Alcanza a cerrar. No. Hay una roja. Lo tocó. Aparentemente sí. Lo retuvo en la carrera. Expulsión del jugador de Unión de Villa Iris. El arquero abajo, Camilo Moyano. Atento Camilo Moyano cuando le cruzaban el balón. Qué pelota, qué dominio de pelota. Qué lujo del equipo del patotero sentimental. Cuando la toman Tommy Matir, cuando la tiene Florici, cuando la tiene Lescano, cuando la tiene Lescano es que se asegura Unión de Villa Iris y sale jugando rápido hacia arriba. Busca profundidad. Está buscando Rubén. Rubén mete el centro. Va el cabezazo de Nacho Vitt. No podía llegar al área. No estaba ni Nacho Vitt, no estaba tampoco Tour. Y viene el golazo de Dante Peque. El golazo, 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 golazo. La pensó, la ejecutó. Gol, 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 gol. Cántalo, 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 cántalo. Grítalo, grítalo, grítalo. Patotero sentimental, orrillero del sur de Jacinto Arauz. La colocó con su calidad espectacular. El percutor, el disparador, el gatillo. Impresionante, Peque. Peligro, Peque, el suelto. Gol de Villa. Gol de Villa, el marginal 3. La
puso donde no la puede ver nadie. Kai Rodríguez se enloquece en la tribuna principal. Gana Villa. Gana el patotero sentimental 1-0. Camilo Moyano sale jugando cortita al pie. Se viene el equipo de Villa. Mengele ganando por un tanto contra cero. Ahora sí, agrandaditos. Los pulguitas de Villa están logrando la clasificación. Están metiendo lo que tienen que poner en esta batalla final. Camilo Moyano bajo el arquero. Y hay un jugador al corta que queda tendido sobre la alfombra verde. Se viene el panza verde. Claro, había un expulsado en Unión de Villa Iris. Y Robén gana la pelota y se quiere meter en el área. Y traba abajo Camilo Moyano y la pelota se va al tiro de esquina. Y el árbitro del encuentro no sabe qué decir. Y ahí dice tiro de esquina. Y viene el cabezazo peligrosísimo. Moyano otra vez. Seguro el arquero, cuando intentaba Emiliano Chepargorda, cuando miraba a Trentini, cuando ahí viene Trentini y la pelota se le quedó atrás y sale jugando otra vez el patotero sentimental y cambian para el pecho de Pekel y Pekel la baja con el pecho y se va a meter en el área y Pekel tiene ganas de otro más. No, no era Pekel. ¿Sí era Pekel? No, no era Pekel. No era Pekel y se lo perdió. Se lo perdió Villa Mengele. Uy, otra roja. Roja para Barrientos. Federico Barrientos, el Pitu Barrientos. Que, roja para Badien. Dos jugadores importantísimos. Perdió Unión de Villa y se termina el partido en el Centenario. Señoras y señores, superamigas, superamigos, estamos en el Teodoro Torre. El Club de Regueira, el Tifón Azul espectacular, por la fecha 5 de la refriega de grupos de la Liga Cultural, con Juan Ignacio Kinder, con César Carricard, con Risueños, con González, con Acuña, con Lafitte, con Campanella, con Bravo, con Hattler, con Manchado y Adrián Garabaglia, el equipo de Plácido Sangronis, recibiendo al comando estelar, al Club Atlético Pampero, primera división de la zona sur, gran alineación del equipo local, conciencia con magia, con juego lindo en este mundo, Kindergarten y la bravura de Pampero con Maxi Castaño, Seip, Javier George, Nico Quiroz, Luques, Pantanetti, Strack, Arco. Con la 9, Cristian Clobertan. Con la 10, Juan Sánchez. Y con la 11, Alexis Gualdegaray. El equipo de Juan Augusto. Los jaguares de Augusto, de Ledesma, de Martín Vergara, de Pachequito y compañía. Ahí está el Club Atlético Pampero en un partidazo. El Teodoro Torre recibiendo al equipo visitante, la estrella vestido de blanco, con los números en negros, pantalones blancos, medias blancas, adelante una línea horizontal negra, para que en el sector izquierdo, en el corazoncito, la estrella blanca brille. Saluda Pablito Pantanetti, saluda Darío Seip, Maxi Castaño, el gran arquero del sur, Rodrigo Luques que vuelve y el Club de Regueira, el Tifón Azul. Se viene el Club del Clan, se viene Palito, Lafitte, la fiera y la bestia Lafitte. Se viene Risueño con los peques, con las mascotas, Juan Ignacio Kinder. Se viene el Club de Regueira saludando con Adrián Garabaglia, con Diego Hattler, Mati Lafitte, César Carricard, Acuña, Campanella. La belleza de los niños de la patria, los niños del corazón, las fuerzas básicas y el futuro, la simiente que se viene, el Club de Regueira en el Teodoro Torre para enfrentar al Club Atlético Pampero. Tesis de América en el Teatro de Lope de Vera, California, tomar la refriega en el grupo A. Intenta el Club de Regueira. La tocaba Adrián Garabaglia. Para Bravo. Ahí estaba luchando Bravo. Ángel Arco alcanzaba a tocarla hacia atrás. El cabezazo despejando en el fondo del Tifón Azul, buscándolo a Diego Hattler. La pelota que viene para el arquero de Pampero. El antigoles, el paragoles. Maxi Castaño, casta Juan. La casta 1, la casta noble. Cultural. Mete un pelotazo largo hacia arriba, buscando para que llegue Alexis Gualdegaray, tocando con el Arcángel Arco. Abre el Arcángel Arco buscándolo a Matías Strack. La pelota va a quedar en el área. ¡Abajo Juan Ignacio Kindergarten! ¡Seguro el Kingsman!
del club Targueira. Atenazuela, caprichosa mágica que nos envuelve en frenesí sentimental cuando Juan Sánchez, el gitano Sandro Sánchez, esperaba algo más de esa estocada final. Seguro en la batalla, en game. Juan Ignacio Kinder saliendo desde el fondo, pelotero gigante hacia arriba para el club Targueira. No llegaba manchado, la tiene Nico Quiroz levantando el balón. El Nico Pérnico Quiroz buscándolo a Alexis Waldegaray. Cambia de punta buscando a Juan Sánchez. La toca cortita y al pie. Juan Ignacio Kinder sale jugando del arco. El árbitro del encuentro, el colegiado, el magistrado, señala pase al arquero. El toque corto. Juan Ignacio Kinder quería salir jugando. Y aparentemente el juez del encuentro, el árbitro de la refriega, cobra tiro indirecto. La tocan para Nico Quiroz. Nico Quiroz, Galileo Galilei busca abajo. La tocaba Juan Ignacio Kinder. Alcanza a salvarse el club de Regueira. César Carricar se desespera. La pelota viene ahí. El correcaminos no la puede parar. La tocaron para Alexis Waldegaray. Es lo que hay. Alexis Waldegaray levanta el balón. La pica por arriba. Y viene el cabezazo de Pampero. Juan Ignacio Kinder. Kindergarten. Kinder mágico. Tremendo. El verdadero rey del arco del pórtico del club de Regueira, volando hacia el palo izquierdo, acomoda la pelota, la caprichosa mágica que nos envuelve en frenesí sentimental entre su pecho y sus manos, salvando al club de Regueira en el Teodoro Torres, salvando al tifón azul. Volando de palo a palo como la araña Yacín. Tremendo el cabezazo, buscándolo ahora Nico Quiroz saliendo del fondo. Para el Capitán América está llegando Christian Kloverton. Busca el artillero, el pichichi hacia adelante, el bota de oro. La recupera Adrián Garabaglia. Adrián Garabaglia cortita y al pie sale jugando con Manchado. Manchado piensa, luego existe el borciano. Espera compañía. Hace un medio giro, un carrusel, toco hacia atrás, buscando otra vez con Adrián Garabaglia. Se abre el club de Regueira, buscando con Campanella. Viene intentando otra vez con Bravo. Juega hacia atrás, Bravo, buscando el encuentro, la asociación perfecta. La recupera Ángel Arco, traba Acuña. Viene el toro Acuña, levanta el huevo Acuña, busca a Diego Hattel. Diego Hattel se va a meter en el agua, qué peligro para Pampero. Se metió en el corazón del área, quiere buscar el ángulo derecho arriba. Se lo perdió. Se lo perdió el club de Regueira. Era buena la intentona de Diego Hattler. Atento. Bien argentino, bien americano. Bien. Aquaman. Aladdin Hattler. Buscó el perfil y buscó el ángulo derecho arriba de Castaño, que la vio pasar. El cabezazo en el medio juego. La pelota recuperada por Ángel Arco, tratando con Rodrigo Luque. Rodrigo Luque la devolvía. Pelota que venía para que la recupere Bravo. Bravo y un pase largo combinando con Manchado. Manchado que lo quiere dejar atrás a Nico Pérnico Quiroz. El Quijote de la Mancha la tocó hacia un costado. Darío Seip, el seductor serial, sale jugando para Pampero, buscándolo a Alexis Waldegaray. César Carricat, el correcaminos. Carricat, Carricoche, tremendo. Quería salir jugando el Capitán América. Pensaba trabar. Pelota que quedaba en el medio juego para que Acuña la abra un poquito más para que venga Bravo. Bravo tocando hacia un costado. Seguro la pedía Campanella. Iba buscando abajo Darío Sey para atacar. Le queda Manchado. Manchado va a buscar el arco. Se mete en el arco. En idea de Pampero lo tocaron penal. Lo tocaron abajo. Cuando quebraba la cintura, algo le dice Javier George, George de la Selva, George Washington al árbitro del encuentro. El asistente, el colegiado, marcó penalti. La pena máxima favorece al club de Regueira en el Teodoro Torre. El tifón tiene la posibilidad de la apertura del marcador. Lo rozó apenas Nico Quiroz, el Quijote. Sideral, el más bravo, el matrero de la defensa pamperista. Va Diego Hattler. Se acomoda Diego Hattler. Abajo el arquero. ¡Oh! Palo derecho abajo. Atajó. Atajó, 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 atajó. Maxi Castaño. Castaguán. Casta Noble. Casta Común Cultural. El mágico arquero de Pampero. Volando al palo derecho abajo. Al encuentro de la caprichosa mágica que nos envuelve en frenesí sentimental. Para la desilusión del tifón y de Diego Hattler. Atajó Castagnino. El castañón gigante. De los castañones siderales, Maxi Castaño, Casta Común, Cibercultural, mágico antigol. Tremendo arquero que tiene Pampero para decirle a Diego Hattler, aquí no, por ahora no. La pelota hacia adelante, la tiene Javier George, la domina en el medio juego, pasó el círculo central, pasó el Ecuador. Pelota que venía buscándolo a Matías Strack. Matías Strack la abre un poco más, busca por aquel sector Pampero, bajo a Juan Ignacio Kinder con los pies salvando al arquero. Atento al arquero.
Kindergarten, el Kirchman, Kinder James Bond, con licencia para atajar. Pelota que tenía Nico Kirov, buscaba a Pampero otra vez. Sobre el arco del tifón salía Matías Lafitte, la bestia y la bella, todo junto. Matías Lafitte con esa caprichosa mágica que nos envuelve en frenesí sentimental. Uy, roja en el aire para el Capitán América, para el artillero, para el capo cañonieri, para el pichichi. Cristiano Ronaldo Clobbertone, Christian Clobbertone, por exceso de fuerza en el salto, el Capitán América se lleva la roja y se lleva el árbitro, el colegiado del partido, todas las adoraciones de la hinchada de Pampero en este gran día, hermoso día 23, domingo de fútbol. Mañana 24 de junio, cumpleaños de Messi, cumpleaños de Riquelme, cumpleaños de Fangio. ¡Viva la patria! ¡Viva los mejores! Riquelme, Messi, Fangio, el gol de Canigia, el gol inolvidable del pájaro Canigia, el gol inolvidable de Maxi Rodríguez, grande, la fiera, Maxi, tremendo. Hay una falta que favorece a Pampero y Juan Sánchez la mete en el área y Alexis Gualdegaray busca el palo abajo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 abajo en el palo izquierdo! ¡Gol relevante de la vida bella! Alexis Gualdegaray. Gualdegaray la colocó abajo en el palo izquierdo, al fondo de las mallas, donde no pudo llegar Juan Ignacio Kinder. Es lo que hay entre Uruguay y Paraguay, pasando por Villaguay. Alexis Gualdegaray, no es Bordagaray, no es Chancalay, no es el chileno Basay ni Stay, pero es el que jugó en Belgrano, el que está en Pampero, Alexis Gualdegaray, que la puso allá, abajo, en el palo izquierdo donde cosen las arañas. Ganó Pampero en el Teodoro Torre, al tifón, al club del clan, al club de París, al club de amigos, al club de Arragueira. Le gana Pampero 1-0. Con gol de Alexis Gualdegaray, dorsal número 11 en la sudadera, en este día espectacular de 23 de junio, domingo de fútbol, fecha 5 de la refriega de grupos. Pampero se estaría asegurando 3 puntos que lo ubican arriba, al tope, en el grupo A. Toca hacia atrás Ángel Arco buscando por la derecha. Segundo tiempo, segundo episodio. Nico Pernico Kirov levanta el balón. Allá va Kirov, el gran jugador y director técnico de Colombia. Otra vez Queiroz. Queiroz levanta el balón. Pelota larga, buscándolo a quién. ¿Se va a perder? No, la va a recuperar el club de Arregueira. Y va a salir jugando por el sector derecho. Pelota de taquito hacia el medio. Ahora recupera Rodrigo Luquez. Lujoso Luquez, Lato Luquez, el Leto Luquez, quería salir jugando, la recupera Acuña. Acuña la tiene, Acuña piensa, luego existe el huevo Acuña, abre un poquito para Manchado, el grande el toro, Manchado el machito, machito grande buscándolo a Adrián Garavaglia. Garavaglia que intentaba disputar con Rodrigo Luquez, la pelota buscando a Campanella, Campanella que iba a llegar al área y algo que marcaba el juez del partido. Francisco Campanella, el del secreto de sus ojos, dice no, pasó, uy, Maxi Castaño y un manotazo. Manotazo salvador, pelota al tiro de esquina. Otra vez se viene Club de Arregueira, otra vez Manchado arriba. Manotazo salvador de Maxi Castaño. Casta común de Pampero, casta sideral, casta one del Star Wars, de los guardianes de la galaxia pamperista, jugando en provincia de Buenos Aires con el club de París. Se venía Campanella, abriendo la pelota para que la tenga Adrián Garavaglia, busca a Garavaglia al tiro, pegó en una mano, hubo una mano y el árbitro del encuentro dice que es tiro libre que favorece al tifón. Ahora viene peligroso, arriba Maxi Castaño, tremendo el arquero de Pampero en el ángulo izquierdo, sacando con un manotazo salvador Ángel Arco hacia adelante. Pelota que venía para Matías Strack, Stradivarius Strack, es un crack Strack, es trascendental Strack, Maxi Castaño, y se ríe. Y Campanella que le dice, ¿cómo llegaste ahí? Decime tu secreto, yo tengo el secreto de los ojos, es un cuento de comadrejas. Tremendo el arquero de Pampero volando, cuán largo es, sacándola del ángulo izquierdo arriba. Viene el cabezazo peligroso, Juan Ignacio Kinder. Duelo de arqueros espectaculares.
mágicos del sur. Otra vez Alexis Valdigaray intentando. Juan Sánchez, Juan Salvador, Gaviotas, el Garrafa Sánchez metiendo la pelota. Sandro Sánchez para el cabezazo de Valdigaray. Rombay, Maidai, Maidai. Pasó el Guarray, Valdegaray, gana Pampero 1-0, el seductor serial la levanta, pelota que viene para que la tenga el club de Regueira, baja en la mitad de la cancha, intenta Acuña, Acuña piensa, luego existe el kafkiano, el shakespeariano, pelota larga para que la vaya a buscar Diego Hatler, seguro Hatler, hacia atrás para Acuña, Acuña por arriba del travesaño, ¡oh! casi la igualdad, cerca del empate estuvo el tifón, en el Teodoro Torre, lo tuvo Acuña, en una gran asociación con Diego Hatler, llegando ante las barbas mismas de la defensiva de Pampero, buscando el pórtico del arquero Maxi Castaño. Ahí está el karting, César Carricarte, el caudillo, tocándola, recibiéndola, cuidándola, buscando hacia arriba, pase largo para Risueño, Risueño, Risitas, coraje, y verde grande del club, vertiginosidad para Campanella, Campanella que piensa y la tocó hacia un costado para que la tenga Adrián Garavaglia, Garavaglia que no podía desequilibrar, Bravo tampoco, la pelota en el fondo, saca Rodrigo Luque, va a quedar ahí, Bravo toca hacia un costado, sale jugando Pampero y le cometen una falta a Javier George de la Selva, Jorgito el curioso, Alfajor Jorgito, ha caído en el club. Hay una doble amarilla y roja. Amarilla más amarilla es roja. Pierde un gran soldado el club de Regueira para jugar el clásico con Argentinos. Se va expulsado el jugador Bravo del club de Regueira. Amarilla más amarilla igual a roja. Bravo, 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 bravísimo, bravo, 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 bravo. Se va expulsado el 8. Bravo en el equipo. Y se viene González, ¿no? Me parece, ¿o no? En el club de Regueira. No, se va González. Se va González y entra Ocampo. Se va Gonzalitos, el Galo González, Galicia González. Se va. Y entra González, se va Javier George, el alfajorcito sideral, y entra el velociraptor, el verosímil Vasallo, Lucas Vasallo, el Baywatch Vasallo. Ahí estaba sacando desde el fondo Lucas Vasallo, pelota que venía para Manchado, Manchado que piensa, quiebra la cintura, mete el enganche, se va a meter en el área, qué peligro para Pampero, busca abajo el tiro, peligrosísimo, la tocó Maxi Castaño, la rozó Maxi Castaño, era buenísima de Manchado, jugada maradoniana. Jugada mesiánica. Hablamos de cumpleaños. Jugada riquelmeánica. Por Dios, lo que hizo Manchado. Párenlo, muchachos, está enloqueciendo. Uy, el arquero. Yo no sé si la tocó o no la tocó Maxi Castaño, pero bueno, estuvo cerca. César Carricat, que no lo puede parar. Ahí, Daniel Eizaga estaba ahí, la trababa abajo. Eizaga quería pasar, no podía, venía la pelota hacia atrás. Rodrigo Luque la levanta para Lucas Vasallo. Lucas Vasallo piensa, luego existe, la mete en el área. Qué peligro para el club. El club que no puede sacarla de ahí, la tenía Juan Sánchez. Alcanza a zafar justo con Acuña. Pelota en el Teodoro Torre, en los pies de Manchado. Manchado que piensa, luego existe. Héroes activos de la recreación luminosa. Genios que juegan con la santa caprichosa. Manchado gira sobre sí mismo. Otro carrusel, la tocó para Ocampo. Ocampo la vuelve al medio buscando con Acuña. Otra vez con Manchado. Manchado la abre, saca Lucas Vasallo. Verosímil. Tremendo, bella vida. Vasallo de cabeza. Ahora volviendo en palomita. Le queda Adrián Garavaglia. El gustoso Garavaglia, el confite sabroso. La tocó hacia un costado. Se viene Campanella, Campanella la abre. Diego Hatler se lo pierde. ¡O Maxi Castaño la saca al córner! ¡La saca Maxi Castaño! ¡Castaguán! ¡El paragol es estelar! ¡Tremendo el arquero! ¡Tremendo Maxi Castaño! Pensé que la tiraba afuera Diego Hatler, pero le pegó a bien rasante al palo derecho abajo. El arquero Maxi Castaño... No, no, la perdió. La perdió, no llegó el arquero. No, no. La perdió. Se la perdió Diego Hatler. Se la perdió Diego Hatler. Tremendo. Diego Hatler le habían atajado el penal en el primer tiempo y ahora se perdió. Esta era clarísima, ¿eh? Viene abajo intentando el club de Regueira. De cualquier manera, vamos a ver un párrafo aparte para el arquero de Pampero, ¿eh? Porque Maxi Castaño es muy destacado. Uy, hay una mano. Rebotó la pelota y le pegó a Rodrigo Luque en la mano. Sí, sí, sí. Algo dice con sentido de pertenencia al panorámico Paturuzú Pantanetti. Le estaba diciendo algo Pablo Pantanetti Pelayo al árbitro del encuentro. El árbitro del encuentro dice, muchachos, la pelota picó, le dio en la mano. Yo lo vi. La vimos todos.
la quiso Rodrigo Luque, le puso el pecho a las balas y le dio en una mano también. Ahí estaba. Penalti, la pena máxima. ¿Quién va? Va César Carricard, el caudillo. ¡Carricard! ¡Maxi Castaño! ¡Carricard! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del club! ¡Gol del club! ¡Gol del tifón! ¡Tifonazo azul! ¡Carricarazo! ¡El correcaminos espectacular! ¡El caudillo! César Carricard, César Carricard se hizo cargo del tiro libre penal. Le dio con alma y vida al palo izquierdo de Maxi Castaño. Voló el arquero, alcanzó a meter el manotazo salvador y en el rebote, el que no perdona, el caudillo del club, César Carricard, la mandó a guardar al fondo de las mallas para poner la igualdad. Tesis de América en el Teodoro Torre. Desde California, la pampa, el tronar de Carricard. Más allá del amor, los hijos de la tierra. Con entrega y corazón, en el campo del honor, en el Teodoro Torre, todo el fervor, todo el arte y el gol. 1-1 el empate. Viene intentando el seductor serial. Pelota que venía para que la tenga Juan Sánchez. Abre hacia un costado. Va a buscarla Nehuen Pacheco. La tiene Nehuen Pacheco. Tocó un cortita para Daniel Eizaga. Eizaga que volvía para Rodrigo Luque. Rodrigo Luque. Uy. Malas noticias para Pampero. Malas noticias para Pampero. El lujoso Rodrigo Luques, el lírico de Pampero Rodrigo Luques, y una doble amarilla que se transforma en roja. Expulsión para Leto Lato Luques. Rodrigo Leopoldo Jacinto Luques, Sportivo Luqueño, se va en el comando estelar. En el Club Atlético Pampero. Dios mío, expulsión. Sale jugando Darío Sey, pase largo, cabezazo del Mati Lafitte. La fiera y la bella tías todos juntos. Para el Lucas Basalo cortaba. La tocaba cortita y el pie para que la tenga Juan Sánchez. Juan Salvador Gaviota juega hacia atrás para Nehuen Pacheco. Nehuen Pacheco de gran presencia, que tenga personalidad. Buen jugador de Pampero. Abre el campo. Juega en el medio con seguridad, con paciencia. Pelota para Eizaga. Eizaga tocó para Lucas Basalo, que se adelanta por intentando. Hacia arriba va Pampero. Viene el balón para Eizaga. Muy buen dribbling del 9. Pelota que viene de Eusebio Eizaga para Juan Salvador Gaviota. Rafa Sánchez. El Sandro Sánchez piensa algo que existe. Tocó para Darío Sey para atrás. Uy, Darío Sey se complicó. Le va a quedar a Ocampo. Ocampo está midiendo el tiro. Va a buscarlo hacia el área para que la tenga Manchado. Manchado alcanzó a dominarla. Mete un centro peligrosísimo para el cabezazo de Diego Hattel. ¿Le queda a quién? Uy, se lo pierde el club. Uy, 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 uy. Se lo perdió el club. Se lo perdió el club de Regueira. Habían quedado 3 jugadores en posición de remate, en posición de gol, en la zona de riesgo, una especie de descuido. Claro, Pablo Pantanetti había ido abajo, no pudo cerrar. Después vino el pase de Manchado, la habilitación por arriba. Ni Diego Hattler, ni Campanella. En definitiva, la pelota se va por arriba del travesaño de Maxi Castaño, que aparte de ser un gran arquero, tiene la suerte, el azar de su lado. Viene saliendo el Quijote, el quisquilloso, el come hombre. Tremendo. Ahí estaba la arranca corazones. Nico Quiroz buscando hacia el medio. No podía llegar. Nehuen Pacheco le va a quedar a Diego Hattler. Diego Hattler para Manchado. Manchado que la domina, la pisa, la acomoda y sale jugando hacia un costado. Saca Pablo Pantanetti del fondo. Pelota que viene al pecho de Juan Sánchez. Gran jugada de Sánchez. Dejó uno en el camino. Dejó a dos. Atención que se va Sánchez. Mira Messi. Mira Maradona. Se va a meter en el área. Sánchez, Maradona. Sánchez, Maradona. Riquelme, penal. Penal a Sánchez. Lo toca Juan Ignacio Kinder. El arquero se la jugó. Salió hacia adelante. Juan Sánchez la agarró en el corazón, en el centro de la cancha, en el Ecuador. Dejó a dos en el camino. Picó hacia un costado. Buscó el área. Decidido. Se metió en el corazón del área de Juan Ignacio Kinder. Y cuando el arquero veía que se le complicaba la historia de la tarde, al club de Regueira estiró las piernas. Y penal. Penal para Pampero.
Ya con el sol cayendo, en un domingo 23 de junio, va Daniel Eizaga, el Luis Eusebio Eizaga, gol, 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 de Pampero, de penal, gol de Pampero, de penal, gol de Pampero, de penal, gol de Pampero, de penal, gol, 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 Eizaga, Eizaga, Enterprise, espectacular, extraordinario Eizaga, Humberto García, Eusebio Eizaga, Erico Eizaga, para poner Pampero 2, el Club de Regueira 1, 2-1 Pampero al tope, en el grupo A, en el Teodoro Torre, ante el grito enloquecido de la hinchada. Está la gente del club que quiere empatar. Está Pampero que va por más con Juan Sánchez. Juan Sánchez se mete en el área. Juan Sánchez lo va a dejar atrás a Ignacio Quinde. Juan Sánchez por arriba del travesaño. Por arriba del travesaño. Lo tuvo Juan Salvador Gaviota. San Juan. San Juan. Sánchez Gardel. Sánchez de Oro. Sánchez. Hugo Sánchez. Ahí estaba Nehuen Pacheco diciendo algo. Saludando a uno de los compañeros del sur. El árbitro del encuentro cierra el partido en el Teodoro Torre. El Club de Regueira 1, gol de César Carricart, el caudillo. Pampero 2, goles de Alexis Valdegaray y de Eizaga. Auspician este gran programa del Deportivo Regional. Verdurería Lisandro, en Roca 41, de nuestra localidad, aquí en nuestra ciudad. Frutas y verduras de altísima calidad, todo súper fresco y muy natural, para los superhéroes de la supervida, sentimental y fenomenal. Verdurería Lisandro. Campesina 2, calzados, ropa informal. Calzado G&P de General San Martín, de Alejandra Campastro, Campesina 2, en Avenida Ceballos 174, en el corazón de Guatraché, Campesina. Productos directos de fábrica, 100% calidad. En La Chacra la vas a encontrar. Roca 16, el número de teléfono 2923-409452. Estela te espera, no te va a fallar. Residencial La Chacra, atención familiar las 24 horas del día, en Roca y Avellaneda, en la esquina de Guatraché. Residencial La Chacra. Transporte Sureño, de Luis Miguel Schaeffer. Luismi, transportes de pasajeros y comisiones a Bahía Blanca, desde Guatraché La Pampa hasta Bahía. Transporte Sureño. El Buen Servir, variado menú de minutas, pastas, pizzas y platos elaborados. El Buen Servir, abierto de martes a sábado por la noche. ¿A dónde vas a ir? Al Buen Servir. Helados artesanales, Santa Lucía. Hermosa heladería en Avellaneda 320, Santa Lucía, con helados especiales para diabéticos. Venite a Santa Lucía, alegrá el día. Metalúrgica Puma, módulos habitacionales, galpones y tinglados. Metalúrgica Puma, bien pampeana, bien argentina y americana. Autoservicio Tito, de José Luis Geiger. Ahora también helados Grido, en Jaurech 715. Autoservicio Tito. DJ Matwitter, sonido, iluminación para eventos, alquiler y proyección de videos HD. DJ Matwitter. Corralón y Fábrica Don Ismael, de René Lagorio, en calle Dorrego. Corralón y Fábrica Don Ismael. Estilo Campo, de Jojo Valer, pollería y elaboraciones gloriosas en Guatraché La Pampa. Estilo Campo, de Jojo Valer. Farmacia Guatraché, desde 1922, al servicio de Guatraché y toda la zona. Vení a Farmacia Guatraché. Gastropub Huracán, lo mejor que vos querés, pizzas, bondiolas, papas fritas, todo lo que querés para disfrutar en Gastropub Huracán. Gomería Maxi, de José Luis Zinc, reparación y venta de cubiertas, nuevas y usadas. Gomería Maxi, de José Luis Zinc. Guatra Chicks, productos de Copetín, venta por mayor y menor. Guatra Chicks. La Tablita, fiambrería, vinoteca. La familia Smith te espera.
Hernán también, en la tablita. Distribuidora Luan, de Juan Manuel Igonet. El Money, siempre está. Pagrum, siempre está con vos. Pagrum te espera, Pagrum corazón. Repuesto Hogar, pinturería, herramientas, ferretería y mucho más. Repuesto Hogar para el trabajador. Resto Bar Pampero, el Club Atlético Pampero tiene su Resto Pub. Tiene la cerveza artesanal, Resto Bar Pampero. Distribuidora Santa Catalina, mayorista de golosinas, galletitas, distribuidores oficiales de productos PepsiCo. En 19 de abril 250, distribuidora Santa Catalina. Síntesis, cerveza artesanal del señor Lucas Pantanetti. Tomate una síntesis, empezá a disfrutar la Liga Cultural. Talmec, servicio técnico, aires acondicionados, lavarropas, electrodomésticos en general, de Pablito Ercel. Talmec. Veterinaria Córdoba, especialista en nutrición y en reproducción de bovinos. En Huatraché, Veterinaria Córdoba. La voz con Enzo Geiger hacia el círculo central, la Unión de Campos. Está Enzo Geiger, está también Juliano Antilao, se viene la U, se viene Osuna, se viene la U con Carlitos Juárez, levanta los brazos, vienen los bocinazos, vienen los aplausos, reciben al equipo de la Unión de Campos, a la U de los Caballeros Pamperos, que ya está en el círculo central, saludando a su público con la caprichosa mágica que nos envuelve en frenesí sentimental. Luis López, está Diego Varela, Enzo Geiger, Juliano Antilao, Marcos Ávila, estábamos con Fede Torres, con Jonathan Tello y con Elías Iglesias. Elías Iglesias. Argentina se estará jugando otra gran final allá, frente casi negros, bien oscuro el azul, las medias bien oscuras y los botines multicolores. Se viene Huracán, ingreso Huracán, abrieron la tranquerita, Huracán pisando el rectángulo de juego, ahora sí rumbo al círculo central, en la fortaleza global del Artis. Huracán con Franco Barragán, con Matías Roth, con Rodrigo Burgar, con Rodrigo Rutner, con Rodrigo Reiteri, saludando con Fede Martín, con Julián Martín, con Julio Wagner, con Lautarito Díaz, saluda Huracán, tiene las mascotitas, tiene los peques, los pequeños, frente a los jugadores del globo que se posan para las fotos, para los flashes, para las cámaras del pueblo. Estas unas verticales rojas, la nueva casaca del globo, pantalones blancos, medias rojas, botines multicolores. En la fortaleza global del arte están los 22 protagonistas, está la terna arbitral, el solcito invernal está alumbrando y calentando el ambiente. Digamos, los vestuarios de Huracán, la pileta de Huracán, muy remodelada, muy linda, la cantina donde están las chicas de Huracán, que avisan que el 9 de julio aparentemente estaría jugando, ya movió Huracán. La tiene el todo talentoso Franco Barragán, busca por izquierda con el pulpo Ponce, lo topa Ponce, levanta Ponce de León. La pelota rebota en eso, Geiger, se va a ir al lateral, saque lateral, favorece Huracán, todo por el sector izquierdo. Aquí la pelota venía hacia el medio, para que la maneje Diego Cartés, buscando profundo, buscando largo. Recupera Fede Martín para Huracán, largo para Rodrigo Rupe. Rodrigo Rupe es el potro Rupe, quiere llegar al fondo, un camino en cielo, lo va a levantar, saque el tiro esquina, ganó el... Ahí va a hacerlo Totir Reiteri, levanta el balón, el cabezazo a las manos de Carlitos Juárez. Seguro Carlitos Juárez, seguro el arquero de la Unión. La U de Campos, la Unión de los Caballeros Pamperos. Carlitos Juárez, el juglar, el Júpiter. Mugabure, Mugabure ya se cambió, viene por la derecha, la tiene él. Pisa, Marquez Twain, Mugabure, Edgar Allan Poe. ¿Para quién? Para Juliano Antilao. Alcanza a tapar justo, piensa Mugabure. La va a acomodar toda la fuerza aérea de la U, viene a cabecear. Levanta el balón, arriba va, quiere salir al arquero. Cabezazo por arriba del travesaño. Por arriba del travesaño, el cabezazo. Sorprendiendo, estaba Lescano. Semi-estudio, ahora los dos intentando el mejor juego, el juego asociado, el toque con precisión. Viene la estocada de quién, Rodrigo Rupert, al toque corto para Julián Martín. Julio Martín quiere sorprender, Martín Fierro de Oro, sale del fondo la U de Campos, o es Huracanada que viene a cabecear, Carlitos Juárez, el Carlitos Gardel, que quiere asegurarse con un manotazo arriba el arquero, por arriba del travesaño el cabezazo, por arriba del travesaño el cabezazo de Huracán. Ahí estaba Fede Martín para cabecear, arriba de la traversa de Carlitos Juárez, pero en el Pulvio Álvarez, el Burgue 3-0, con goles de Brian Álvarez, de Alexis Kidak y de Emanuel.
La aerología espectacular de los héroes no se detiene. Sí, Huracán en el vórtice del naval con un tiro de esquina y ahora un centro espectacular de Juli Martín. Quiere sorprender al consol, al arquero Carlito Juárez. La quería rozar, la quería manotear, pero la dejaba ir. Se va al saque de arco. Can, Rocafuerte, Titán Green, sale jugando hacia la izquierda, donde la tiene el Pulpo Ponce, el pulposo, el atrevido, pomposo Ponce, levanta el balón buscándolo a Lautaro Díaz, saca desde el fondo David López para Diego Cartés, Diego Cartés hacia adelante buscándolo a Escano, se viene la U, se viene la unión de Escano con el ajicate, el Escano, la pelota la cambia para Mugabure, Mugabure solo se va a colar con el área, qué peligro para Huracán, Mugabure tiene el gol, Mugabure, golazo, gol, 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 golazo de la U. ¡Golazo de la U! Uy, 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 lo que hizo Mugabure, el Molière, el Mark Twain, el Melvin, el muralista, el metedor, el megamente de la Unión de Campos, tremendo jugador, el Dr. Alt, el Mujica, el Murillo, de la Unión de Campos, del equipo Tambero. Toda obra maestra, toda genialidad de megamente Mugabure, Juan Pedro Mugabure, ahí estaba, rompe huesos, rompe portones, búsquenlo a Rupert, Rupert el rubí, profundo, para que vaya Martín al fondo, Juli Martín levanta sobre el ángulo izquierdo, arriba, el Júpiter Juárez al Pulio Álvarez, viene intentando David López, levanta el balón, para que vaya la Unión de Campos, traba abajo el arquero, la Roca Rod se queda con la caprichosa mágica que nos envuelve en frenesí sentimental, Juniano Antilao tenía algún intento en el rebote, sigue igualado Pampero en el Teodoro Torres, 0-0, buena tajada de Maxi Castaño, cayó un jugador de Huracán, reclamaban penal, la gente de Huracán que se quiere trepar al alambrado olímpico, las chicas con el borde de un ataque de nervio, la tiene el todo talentoso Franco Barragán, desde el fondo saca de cabeza Lisandro Fernández, otra vez viene Huracán, pero le va a quedar al Lucito Díaz, quiere sorprender en el área, reclama en una mano, le queda Carlito Juárez, sale el arquero de la U, con balón dominado, el jubiloso Holgorio, el Júpiter Juárez, busca hacia la izquierda donde se abre Lisandro Fernández con la salida limpia, Perico Pérez, Hernán Perico Pérez, algo dice desde el banco de suplentes a sus jugadores, hay un jugador tendido de la U de Campos, lesionado, Cinto Verde, la Unión Deportiva Bernasconi, están igualando en el centenario, Villa Mengele y el Panza Verde están igualando también Argentino y Sportivo Cultural de San Martín, se viene la U, se viene el Escano por el segundo, el Escano va a entrar en el área, abajo la Roca Rot, abajo Matías Rot con toda su humanidad fue abajo el arquero, le duele al arquero porque tomó la caprichosa mágica que nos envuelve en frenesí sentimental y en la carrera como venía el Iván Lescano. La lesna, el Escano, el láser de la Unión, le rozó la cara, le dio entre la nariz y algo más, le duele todo a Matías Rot, que parece recuperado, pero que le duele bastante. La hace Pedro Martín tocando hacia la izquierda para el Pulpo Ponce, se adelanta en el terreno, la tiene Paul Ponce, la deja en el Toti Reiteri, Toti Reiteri levanta el balón, mete un centro, un cabezazo en el área, los dos van a cabecear arriba, va el arquero Carlito Juárez, le queda Carlito Juárez que la tiene con sus piernas y ahora en sus manos. Tendido quedó en el área de la Unión de Campos, un jugador de Huracán en 42 minutos. Modernísimo piensa, luego existe la acomoda. Ahí estaba levantando Sacachispa Rodríguez buscándolo a Rupert. Rupert que la hace rebotar en Matías Osuna, el Horus Osuna, el Osiris Osuna, mano, y favorece Huracán. Huracán tiene un tiro libre peligrosísimo. Es tres jugadores, tres players, va a venir el tiro, el todo talentoso Franco Barragán busca para arriba del travesaño, arriba del travesaño, buscó el ángulo derecho de Carlito Juárez, se le fue un poquito al medio y arriba. Pulpo Ponce, que ha jugado bastante bien, Pulpo Ponce tocó cortita para Julián Martín levanta el balón, va a buscar a quién, a su hermano, no, a Lautaro Díaz, Lautaro Díaz va a llegar al fondo el diamante, la va a cubrir con el cuerpo, Lautaro Díaz quiere meter un taquito hacia atrás, la saca Lisandro Fernández, piensa Lisandro Fernández, amaga, la pisa Walt Whitman Fernández, la acomoda Titi Fernández, la va a levantar, va a hacer un sombrerito, finaliza el primer tiempo, hace sonar su silbato el árbitro del encuentro, el señor Colo articuló, el magistrado, el colegiado de este encuentro ante los aplausos, el señor Colo articuló, haciendo las señas con la caprichosa mágica, Enzo Geiger,
El arquero Carlito Juárez se ubica en el pórtico que atrás tiene a toda la parcialidad, a toda la gente de Campos que ha venido en una multitud, ha venido en una montonera espectacular acompañando al equipo. Se la tocó Enzo Geiger para Matías Osuna. Levanta los iris, Osuna busca largo, busca profundidad. Otra vez para Enzo Geiger, que quiere llegar al fondo, quiere ganar un tiro de esquina. Alcanza a cerrar y lo ganó. Paleza global del arte cuando sale el solcito. Asoma la luna, que espectacular el pontic. Pelota que va para Julián Martín. La quiere dejar Julián Martín para el Facha Díaz. Busca Lautaro Díaz. Deja uno en el camino. Viene Lautarito Díaz, el Diestro Díaz, el diamante, el diagramador. Piensa, luego existe. Se va hacia el medio de la cancha. Traba abajo, se la queda la pelota Diego Cartés. Diego Cartés, categóricamente, Cartés Cortés. La tocó cordialmente para Enzo Geiger. Enzo Geiger amaga sobre sí mismo. Mete un taquito, la juega hacia atrás. Viene buscándolo a Diego Varela. Diego Varela la abre para Mugaburu por izquierda. Mugaburu levanta el mago Fafá al pecho de Diego Cartés. Diego Cartés la para, la piensa, luego existe. Buscó profundidad, si va a llegar Enzo Geiger al fondo, qué peligro para Huracán, levanta Geiger, por arriba del travesaño la pelota pega atrás de Enzo Geiger, una que gana el tiro de esquina y esta que intenta sorprender, sobre todo sale jugando Franquito Barragán, pelota larga, buscando, pelota corta de Barragán, dándosela a Fede Martín Caradagian, tocándola al Pulpo Ponce, el Pulpo Ponce, Paul Ponce, Paul Canigia, Ponce de León, tocó otra vez para Fede Martín, para Franco Barragán, el todo talentoso, el todo talentoso, le quedó corta, la pelota venía para Ezequiel Fernández, le gana Mugaburu la cambia de frente, la busca Enzo Geiger, Enzo Geiger va a llegar, está complicando mucho en el segundo tiempo. Enzo Geiger quiere meter un quiebre de cintura, quiebre y una quebrada, le pega el arco desde lejos, buscó el ángulo derecho arriba del travesaño del pórtico, defendido por Matías Roth, la roca, el rotundo, roca fuerte, Rulli Romero. Plantan el terreno hacia la mitad de la cancha, vamos en 10 minutos del segundo tiempo en la fortaleza global del Artis. Huracán 0 por ahora, la Unión de Campos 1, gol de Mugaburu a los 22 minutos del primer tiempo, un golazo del 10, la tiene megamente Mugaburu, el mandrake Mugaburu buscándolo al Escano, Escano se va a meter en el área, qué peligro para Huracán, abajo Roth salvó el segundo, Roth lo salvó, Matías Roth, tremenda tajada del arquero, Matías Roth, alucinante, a lo Oliver Kahn, a lo Laremia Yacín, a lo Pato Filión en sus mejores tiempos, a lo Loco Gatti, tremendo, rotundo Roth, privándolo del segundo, la Unión de Campos, que viene del Lobo, Carlitos Juárez va a salir con puñetazo en alto, la pelota que viene el centro, el cabezazo del Lobo, y quiere sacar, ya tiene Tommy Rodríguez, la saca Carlitos Juárez al córner, Juárez abajo del palo derecho al córner, tremenda atajada, Carlitos Juárez el verdadero justiciero del sur, el halcón intergaláctico tambero, con un manotazo salvador abajo del palo derecho, la saca el tiro de esquina y le Ezequiel Fernández y Gambetita Fernández, la pelota va a venir para que la tenga Fede Martín Caradagian, tocó para su hermano Julián Martín Fierro de Oro, cae Martín Fierro de Oro, tiro libre peligrosísimo, se acerca Fede Martín, no patea el todo talentoso Franco Barragán, le va a pegar el Toti Gol, Toti Reiteri toma distancia, va Reiteri, no, va Fede Martín, cerca del palo derecho, se lo perdió Huracán, se perdió el empate, Fede Martín Caradagian, le pegó con alma y vida, le pegó bien, revueltas Martín, Siqueiros Martín, la pelota se fue rozando el palo derecho de Carlitos Juárez, que la miraba atentamente la de Fernández, toca hacia un costado farandulero, el Felipe Fernández, la pelota que viene rápido hacia arriba, el cabezazo, no podía llegar Rodrigo Rupen, va a quedar en el medio juego Lautaro, no podía, tampoco Lautaro Díaz, balón de cabeza que el todo talentoso Franco Rabanel la ve para Fede Martín lo busca a Julián Martín, se viene Julián Martín, el Martín Fierro de Oro lo va a buscar a su hermano Fede Martín para Julián Martín, se mete en el área, reclama falta, se tira el agente de la U, dice que no pasa nada, el árbitro colegiado, magistrado del encuentro Color Tecolau también dice que no pasó nada, sale jugando Carlitos Juárez en 30 minutos, media hora del segundo tiempo, en la fortaleza global del Artis Gol, Toti Reiteri, Rodrigo Reiteri, al pecho de quién, de Julián Martín, no, de Juli Wagner, se adelanta Juli Wagner, quiere llegar al fondo, con el balón dominado, Juli Wagner juega hacia el medio, juega hacia atrás, para el todo talentoso, Franco Barragán, la agarró mal, le pegó mal, se le fue abriendo, se le fue desviado, con el gol de Peckel, viene la pelota para Eric Hell que quiere trabar, se va a encarar, se va a venir por el sector derecho, Eric Hell trabando abajo, le ganó a Gambetita Fernández, se viene Eric Hell con balón dominado, la gema Hell, tocó para Lautaro Díaz para Hell, gentil hombre, se mete en el área, sui generis Hell jugó hacia atrás, qué jugada grande hizo para el empate de Huracán, la pelota rebotó ahí, alcanza a sacar Mugaburu que hizo el gol, salva ahora a la Unión de Campos. 3 minutos del segundo tiempo, 43 minutos
de la batalla final. Venga, en cabezazo, Rupel, la tiene Carlitos Juárez, seguro bajo la tenaza al arquero. Carlitos Juárez, el halcón tambero, que se queda con la caprichosa mágica en sus manos, tendido en la alfombra verde. Vamos a ver qué pasa el árbitro. Uy, uy, uy. Ahí estaba Mudo Aguirre llegando al fondo y complicando con Elías Iglesias. Sale de Huracán, ahora la quiere recuperar y la tiene seguro Eric Hell. Eric Hell levanta el balón buscando largo para Fede Martín. Fede Martín va a volcar al medio para Tommy Rodríguez, que se adelantó. Viene el sacachispa Rodríguez, le busca el arco de lejos. Del palo derecho abajo, Carlitos Juárez. Agarra la caprichosa mágica que nos envuelve en frenesí sentimental. El juglar ya viene para hacerlo la roca. Matías Roth, rotundo Titan Game. Huracán en el vórtice del vendaval, se siente con fechoría Fernández. Este pelotazo buscándole a Tommy Rodríguez, que la levanta para Rodrigo Rupert. Tiene Rupert, el cabezazo le va a quedar. ¡Juárez! Con una mano Juárez. ¡Carlitos Juárez! Ante la salida, la llegada, la revestida de Rodrigo Rupert y Julián Martín. 45 minutos cumplidos en la fortaleza global del Artis y de Diego Varela. En la mitad de la cancha lo tiene a David López. Lo tiene a Diego Cartés, a Mugabure. Adelante lo tiene Enzo Geiger, que ya no está. Lo tiene Lisandro Fernández, que traba abajo. La pelota le queda a Fede Martín. Hay un tiro libre peligrosísimo. La pelota rozó en la mano de Lisandro Fernández. Tiro libre peligrosísimo. Corre, va al arquero, el Roca Rod va a cabecear. Va al arquero, viene el centro a la olla. Viene el tiro cruzado, tiro de esquina. Pegó en un jugador. Hay mula, sacó el tiro de esquina. Y suena el silbato final. Final, 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 final. ¡Final! ¡Final en la fortaleza global del Artis! Por el grupo B, en la gran batalla final. Superamigos del Deportivo Regional. Gente maravillosa de aquí del sur. Recordemos que entre los goleadores, por supuesto, tenemos a Emanuel Martiní, Martiní doble, Martín Gala, Martín Pescador, el optimista del gol, Metralleta Martiní, el que no perdona, el as de los ases. Superó la barrera de los 10 goles, ya lleva como 14. Tremendo, Emanuel Martiní, seguido ahí cerquita por dos artilleros de primera. Dante Pekel, de Villa Mengele, que tiene 8 tantos. Y Daniel Eizaga, el emblemático Eusebio Eizaga de Pampero, que tiene también 8 goles. La próxima fecha, la fecha que se nos viene y será la sexta de la refriega de grupos, ya quedarán definidos los clasificados y las superfinales que se vienen. En el grupo A, Pampero estará visitando a Sportivo y Cultural de San Martín en el Felipe Siver, en la vecina localidad de General San Martín. Argentino. Argentino estará jugando el clásico en su casa, enfrentando al Club de Regueira, al Tifón, al Club del Clan. ¡Qué clásico espectacular en la vecina localidad de Regueira, cruzando el límite a provincia! Por el grupo B. Por el grupo B con B larga. Y algunos que no se enojen, esos que no quieren que ni le mencione la B, me dicen, ¿por qué no decís el grupo 2? Y bueno, es la B de Belgrano, B larga. En ese grupo B se estarán enfrentando en el Carlos Florentino Dieger, la U, la Unión de los Caballeros Tamberos, uno contra todos, todos contra, uno para todos, todos para uno, con pujanza, con unión. La Unión de Campos recibiendo al Burgue, a Independiente de Jacinto Araoz, aquí en la Fortaleza Huracán. El Globito recibiendo al Depo, al Deportivo Alpachiri. Yo creo que por más que hay una posibilidad matemática lejana, Huracán ya dejó pasar la oportunidad. Me parece que el partido, la definición va a estar sí o sí entre la Unión de Campos e Independiente, con dos resultados que le favorecen a Campos, porque el empate y el triunfo es a favor de la U. Solamente le favorece a Independiente, al Burgue, a ganar el partido. En el grupo C estarán jugando en el Centenario Villa Mengele, el patotero sentimental, recibiendo a la Unión Deportiva Bernasconi, y Unión de Villa Iris estará recibiendo a Gimnasia el Lobo de Dientes Afilados, el equipo de Chuleta Cufré. ¿Qué podemos decir? Podemos hablar de la selección argentina, de que de a poquito Scaloni, Aymar, Ayala y el Muro Samuel le están encontrando la vuelta.
de que el equipo está ganando en confianza, de que viene de menos a más y que esperamos mucho más como grandes argentinos y patriotas de nuestro equipo. Veremos qué es lo que pasa. Hoy es el cumpleaños del más grande de todos los tiempos, de Lionel Messi. Por eso yo, que soy admirador de Diego Maradona y que, bueno, mi hijo se llama Diego gracias a Maradona, lo reconozco y le mando muy feliz cumpleaños desde lejos. Espero que le llegue al señor Lionel Messi. Mis amigas, damas y caballeros, volveremos cuando se cierre la sexta fecha de la refriega de grupos por la Liga Cultural, ya con los clasificados para las superfinales que se vendrán.